Hola, yo soy Erika de la Rosa y ahora, como me ven, estoy listísima para mostrarles mi nueva rutina de skincare. Les compartí una hace un año. Hace un año, chavos, o sea, ya. Hace mucho tiempo. Ya di a luz, ya puedo usar otros productos. Y bueno, con mucho gusto se las presento. Aquí les va. Pues el tiempo ha pasado, yo ya di a luz, sigo amamantando, pero ya mi chamaco tiene 7 meses y pico, por lo tanto también ya me permito usar aparatología para la cara, que es lo que les voy a mostrar ahora, lo nuevo que estoy usando. Embarazada dejé de usarlo. ¿Se acuerdan que les había mostrado que usaba unas maquinitas? Bueno. Pues ahora uso otra. ¿Qué les digo algo? La primera vez que lo vi pensé que era un vibrador. Es que es una cosa muy peculiar. Pero no se van a asustar, no les voy a dar un vibrador para que se pasen por la cara. Lo que sí les quiero compartir, que me ha funcionado muy bien. Vean ya, ahí va avanzando. Es este cleanser 3 en 1 de Cenegens, esta marca que acabo de descubrir. Que me encanta, que es vegana, obviamente no está tester, ¿cómo se dice en español? Ay, mi poches. Probada, gracias. No está probada en animales, naturalmente. Es una marca solidaria y amiga del planeta y de los animales. Y me ha funcionado muy bien. Porque, pues es que si nos quejamos de una cosa, nos quejamos de otra. No. Entonces, primero nos quejamos que porque tenemos que usar cubrebocas. Y luego, ya que usamos cubrebocas porque es indispensable y necesario, pues nos quejamos porque la piel no está respirando adecuadamente. Me voy a lavar la cara con esto. Con este cleanser que tiene unas pequeñitas, diminutas esferas que ayudan como exfoliante sin maltratar la piel. Son muy amables con la piel. Wow. Este exfoliante que voy a usar ayuda a limpiar obviamente toda impureza en los labios, y muchas están re buenas para irse a poner fillers en los labios, pero no para limpiarse la piel. Entonces, ojo, chavitas, ojo, o sea, pueden exfoliar los labios, usar uno que otro plumper y no inyectarse los labios. Es que no conozco una sola persona que se la vea bonito, pero bueno, esa es mi impresión. Hagan lo que quieran, no voy a hablar mucho. No se aburran, no se vayan. Es un suavizador y acondicionador exfoliante de labios. De Cenegens. Ahora vamos a preparar tus. Qué cosa tan maravillosa. Voy a poner primero esto y luego uso esto. Esos puntitos negros que se ven ahí son las microesferas que ayudan a exfoliar de una manera súper suave la piel para no maltratarla. Esta soy yo. A los 7 meses de nacimiento. Porque luego se quedan, sobre todo aquí, como en el nacimiento del pelo. Entonces, bajo un poquito el cuello. Ha funcionado buenísima esta mascarilla dorada, radiante, de Cenegens también. Tiene oro coloidal genuino. O sea, de verdad tiene oro. La sensación es esta, no sé si ustedes han probado alguna mascarilla que inmediatamente sienten como la rigidez y que les jala la piel, pero cuando te la vas quitando, porque te la tienes que ir quitando poco a poco en cuanto se seca, de abajo arriba, inmediatamente se ve un glow espectacular con esta cosa, con esta mascarilla. Se los recomiendo muchísimo. Lo ideal es que se apliquen una buena capa de esta mascarilla, que sean generosas con la aplicación para que se la puedan jalar así hacia arriba cuando se la vayan a quitar. Mi piel está súper limpia, súper hidratada. Ahora es momento de mostrarles mi nuevo descubrimiento.
se llama Pure Lift Face. Se lo vi a Jessica Alba. Claro, no es mi amiga, pero yo lo sigo. Y le copié el producto. ¿A quién más se lo vi? A una dermatóloga súper famosa en Los Ángeles. No me acuerdo cómo se llama. Es este aparatito, así de pequeñito. Aquí tiene los botones. Y a través de esto emite ciertas pulsaciones que activan los músculos de tu cara una y otra vez. Como estos que nos ponemos en el cuerpo, en la piel, para mantener la piel como súper estiradita y fija. Lo mismo hace esto con los músculos de tu cara. Solo son 10 minutos. Un día sí y un día no, porque es muy fuerte. Viene con este líquido, que es un suero, una infusión de colágeno. También con este hay que ser muy generosa, porque es lo que ayuda a que las ondas que van a activar el trabajo de los músculos de tu cara funcione. A ver. Hay que ser también con esto muy generoso. También hidrata súper. Voy a empezar con el lado izquierdo de mi cara. Oh. ¿Ven esto? Veo cómo me jalan los uñas. No, yo no lo puedo controlar. No, yo no tengo fillers en mi cara, no los uso. Todavía no los uso. Pero hoy por hoy sí he usado Botox. Lo uso regularmente cuando empiezo algún proyecto. El objetivo de esta maquinita es que retrases el uso del Botox lo más posible. Wow. Si tienes fillers, estás echando a perder el trabajo de los fillers también. No soy experta, ¿eh? Vayan con un dermatólogo para que les den los conceptos adecuados. Yo solo les estoy explicando como de una manera muy coloquial lo que escucho, lo que he sabido, lo que leo. Happy sad. Eso dice nuestra amiga Jessica Alba. Y sí, es cierto. Así se ve. Después de este súper secretito que les acabo de compartir, vamos a hidratar la piel. Les digo que tengo varias semanas probando los productos de Cenergens, no los conocía, me han encantado. Y como yo me estoy preparando para irme a dormir, me voy a poner la crema de noche. Pero obviamente, dependiendo de la hora, primero me voy a poner un multivitamínico, que es una especie de suero. Y luego, dejamos secar un poquito. Yo me voy a aplicar la crema de noche, que es un poco más pesadita que la de día. La de día es un gel mucho más ligero. Recuerden que dos puntos súper importantes del cuidado de la piel es la limpieza. Sobre una piel limpia, limpia, hidratar. Y luego la hidratación. Uy, este es mi producto. El cleanser, la mascarilla de oro y este gel son mis productos favoritos de Cenergens. Si quieren probar algo, si quieren probar la marca, compren estos o denle chance a estos productos. Oh, se siente delicioso. Súper fresco. Hago un par de ochos para activar la circulación. Listo. Hidratante de labios, porque los exfoliamos hoy. Esta es mi nueva rutina de cuidado de la piel. Esto es lo que hago diariamente para cuidar, para hidratar y para evitar procedimientos invasivos que no son necesarios ahora. Esta es mi piel, es una piel que trato de hidratar lo más posible, no solamente con los productos que me aplico, sino tomo mucha agua, trato de comer lo más saludable posible. Pero ahora sé que estoy en una etapa específica. Ahí vamos, no me dejo, me mantengo lo más activa y positiva posible. Y darme este tiempo para mí me hace sentir muy bien. Te
Entonces espero que ustedes también. Díganme qué les parece, si les gustaron o no. O si ustedes tienen otros tips, compártanme también. No sean gachas, yo les comparto todo. Ustedes también díganme, no seas tonta, estás usando mal la crema. Lo que debes usar es esto. O agrégale esta otra cosa. O hacer también mascarillas en casa. Si alguien se sabe una receta buenísima, me la pueden pasar. Pero bueno, aquí está lo que me funciona a mí. Se los comparto con todo cariño, ya saben. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita. Denos mucho amor. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.